¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato el Danganronpa. Es que la había puesto cada uno. Hay voces que ya me acuerdo mejor. Hay voces que las que de plano no recuerdo bien. Así que es probable que a algunos les cambie la voz a medida que vaya avanzando el juego, pero... Pero pues vamos a ver que esto salga bien. El aire se volvió bastante pesado sobre mí, aplastándome a mí mismo por el peso, un peso enorme alrededor de mi cuello. Me tomó todo de mí para aguantar ese peso. Capítulo 1. Para sobrevivir. ¡Monokuma! Pero tan pesado que sentí el aire. Solamente necesitaron ser roto por unas. Ser cortado el, cortar el aire con unas palabras muy filosas. Así que. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hey. Ay, solo quedarnos viendo entre nosotros. Él apuntó ese comentario dirigiéndose a todos los demás en la habitación. Ayudó a regresarnos a la realidad. Ella tiene razón. Tiene mucha razón. Hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Escuchen. Incluso estamos nerviosos o asustados. El Señor nos va a ayudar. Ay, no creer en el Señor Jesucristo en un problema así. No puedo perdonarme a mí mismo. Estoy tan avergonzado. Dios le da a sus mejores soldados sus más fuertes batallas. Así que por favor, alguien golpéeme. ¡No puedo perdonarme a mí mismo! ¡Castígame! ¡Latígame como os castigaron al Señor! Jesús. ¡No menciones el nombre de nuestro creador en vano! However. Ahora sí, ¿cuál es exactamente la misión? Stupid. Idiota, buscar una forma de salir de aquí, duh. Pero totalmente necesitamos encontrar algo que lo que está controlando es estúpido oso y golpearlo hasta que se muera, ¿sabes? Pero, todo lo que sabemos tal vez va a tomar para ver la agenda digital. Realmente lo mejor es checar las regulaciones de la escuela. Monokuma lo mencionó, es hacer cualquier otra cosa. Eso es verdad. Si nosotros nos quedamos simplemente pensando acá en una pista sobre cuáles son las reglas, algo probablemente vaya a pasar, tío. Bien, solo vamos a apurarnos y averiguar cuáles son las estúpidas reglas. Makoto Naegi. ¿Ah? Después de prender mi agenda electrónica, la primera cosa que apareció fue mi nombre. Justamente como dijo Monokuma, el nombre del propietario iba a aparecer en la parte central y en la parte del frente. Entonces el menú principal apareció y seleccioné las regulaciones de la escuela. Una lista de ítems que aparecía en la pantalla eran las regulaciones de la escuela. En otras palabras, las reglas que habían sido impuestas a nosotros. Los estudiantes que tal vez residen aquí dentro de esta escuela, dejar el campus es inaceptable. Ah, ok. Los estudiantes pueden quedarse en la escuela. Dejar el campus es un inaceptable uso del tiempo. 2. El horario nocturno es de las 10 pm a las 7 am. Algunas áreas están fuera de los límites de la noche. Así que, por favor, por favor, tengan cuidado con esto. Dormir en cualquier otro lugar que no sea en los dormitorios será visto como dormir en clase y será castigado acorde a eso. Con mínimas restricciones, eres libre de explorar la Academia Pico Esperanza a tu discreción. La violencia contra el director de la escuela Monokuma está estrictamente prohibida. También como la destrucción de cámaras de seguridad. Cualquiera que mate a un estudiante se convierte en un
asesino, se va a graduar. Al menos de que sean descubiertos. Las reglas adicionales se van a ir añadiendo si son necesarios. Sintiéndome un poco mareado, levanté mi cara de la pantalla. Mientras miré alrededor, vi las mismas expresiones preocupadas en todas las caras de los demás. ¡Esta mierda! ¿Qué clase de estúpidas reglas de mierda son estas? ¡No voy a dejar que me controlen! Entonces, ¿por qué no te pones a caminar por la escuela sin una preocupación del mundo y ver lo que pueda pasar? Personalmente, yo me gustaría saber qué es lo que pasaría si alguien rompe alguna de las reglas. Pero... si es castigado... Si es castigado de la forma en la que vimos anteriormente, ¿no crees que va...? Ah, ok, ok. No creo que haya un punto de partida para regresar acá. O sea, no, esto es un videojuego, no hay un safe state. Oh, mierda. ¿Qué es un safe state? Porque fui un chico. Crecí como mi hermano mayor. ¿Sí que qué? He hecho muchas promesas, pendeja. Aún así, aún tengo un dedo. Eso es lo que qué. Y no puedo no puedo evitar morir aquí. Nada de eso hace mucho sentido para mí. Pero lo que es no sé qué reglas de la That's true. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Alguien que mate a otro estudiante se convertirá en un asesino y se va por graduar, al menos de que sea descubierto. Estás hablando de la segunda mitad, ¿verdad? A menos de que sea descubierto. Estaba pensando eso por mí mismo. Eso dice que te quieres graduar, tienes que matar a alguien. Such ignorance. Francamente, no quiero escuchar a nadie. No escucho a nadie que esté esperando que otros decidan. Así. Bueno, tal vez un poco. Pero desnuda en tu camino. ¿Qué? Más eso suena como sodomía, ¿sabes? Bueno, ahora vamos a olvidar lo que... estábamos hablando. Bueno, ahora sobre estas reglas, vamos a empezar a explorar la escuela. Eso es verdad, eso es verdad. Necesitamos averiguar dónde exactamente estamos. Si hay alguna forma de salir. Y qué clase de comida y suplementos hay. Hay muchas preguntas que necesitamos contestar. Let's do it. Tienes razón. Ok, vamos a empezar a buscar alrededor. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es una bastante estúpida idea. ¿No piensas sobre eso? Alguien realmente ya pudo haber estado pensando en matar a alguien. Diciendo que debíamos quedarnos parados aquí. Quedarnos aquí en el misticismo. Eso no haría mucho más fácil para... Hold on a second. Espera un segundo. Eso nunca pa... No te atreves a decir que eso no va a pasar. No puedes denegar esa posibilidad. Entonces por eso es que yo me alío con el miedo cuando las reglas de la grabación estaban hechas claras para ti. Oh, ok. ¿O estoy equivocado? Pero... Solamente estoy actuando
acorde a lo que Just hold on. Espera. Es como si estuviera tan pendejo como para dejarte de hacer lo que tu chingada madre quieras. Largo de mi camino. ¿Qué quiere decir eso? ¡No quiero robarme ninguna fórmula secreta! ¿Por qué te atreves a decirme Plankton, tu don cangrejo? ¡Te voy a matar a la verga! ¡Para! ¡No deberíamos pelear! ¿Pero qué chingados dijiste tú? ¿Tú crees que eres ese niño o esa perra tan buena persona? ¿Con qué mierda crees que estás hablando? ¿Hablarme así, eh? ¿Crees que eres mi puto padre o algo así? ¡Llámate a mi padre! ¡No me voy a tentar las pelotas para matarte a ti! ¡Hijo de puta! ¡Huevos! Okay. Y me caí. Parecía algo salido de un comic book. Ni siquiera pude ver el golpe venir. Es como si no lo hubieran animado. Y de la nada, la había sentido en mi cara. Un segundo estaba parado ahí, el siguiente estaba cayendo. Ahora que lo pienso, tal vez lo olvidé. El tipo de personas con las que estaba atrapado aquí. Mi sentido común solamente había dejado de funcionar. Estar al lado de estos definitivos había volado mis fusibles. Así que creo que no debería estar sorprendido de llegar a hacer algo absurdo como esto. Pero solamente perdí el sentido de la realidad. Creo que me veo muy bajito. O sea, creo que me veo muy poco. Voy a prender la luz. ¡Ay! Ese fue mi último pensamiento antes de perder la conciencia y empezar a desvanecerme. Antes de finalmente perderla completamente. Cuando finalmente abrí mis ojos, lo que vi fue... ¡Oh! ¿Dónde estoy? Me había... Como si se hubiera convertido en parte de mi rutina, me levanté en otra habitación que nunca había visto antes. Ok, así que... ¿Dónde estoy ahora? Ahora tienes acceso al menú digital, la tableta digital. Puedes usarlo para checar una variedad de información mientras tú juegas. Abrir el menú principal presionando la X. Puedes usar el menú para checar las regulaciones de la escuela, informaciones de los personajes como cartas de reporte. En ciertos puntos, el mapa y balas de verdad tal vez sean disponibles. Balas de verdad. Puedes también guardar el juego dentro de la sección de sistema. Finalmente presionar el botón de ver para leer lo que está transcrito. Estos datos son información pertinente. Se usan para dar comentarios para todos los que están envueltos. Tal vez debe ser la llave de la habitación. Mi nombre está escrito en el llavero. Lo que significa que debe ser la mía, ¿verdad? Tal vez debería guardarla. Hay un pedazo de papel colgado en la pared que dice... Anuncio del director Monokuma. Cada habitación ha sido designada completamente para proteger contra intentos de abertura. Hacer cada habitación, cada llave de cada habitación individual es realmente un problema, así que asegúrate de no perder la tuya. Las habitaciones vienen amuebladas y con una bañera, por favor.
Ah, date cuenta que el agua es quitada en la noche. También a los baños de las chicas incluyen un seguro por sí mismos. Finalmente hemos preparado un pequeño detalle para cada uno de ustedes. Para las chicas, un kit de costura. Para los chicos, un kit de herramientas. Los kits de costura tienen un mapa de los órganos vitales del cuerpo humano. Una puñalada y va a ser el trabajo, chicas. Pero chicos, cualquier golpe fuerte en la cabeza con cualquiera de las herramientas debe ser suficiente. No piensen, solo siéntanlo. Y vamos a divertirnos entre nosotros. Quité la hoja de papel y la tiré a la basura. Parece que es una puerta que da al exterior. Está cerrada. Así que algunas habitaciones tienen seguros, ¿eh? ¿Algún tipo de monitor? ¿Ah? ¿Alguna clase de rodillo para pintar? Se supone que debería... es un clip de limpieza. Se supone que tenemos que limpiar entre nosotros. No parece algo particularmente extraño en la cama. ¿Qué es esto? Es una libreta. Parece que la escuela os ha dado una a cada uno. Hay un tipo de placa metálica montada aquí. ¿Es para meternos aquí atrapados? Sí, no. ¿Más cámaras? Una cámara de seguridad. Odio la idea de que alguien me pudiera estar viendo ahora mismo. No tenemos permitido destruir las cámaras, así que mejor no la toco. Acá es el bote de basura. Solo un bote de basura sencillo. No veo ningún tipo de puerta trampa escondida en los compartimentos, algo así. Solamente está el papel que acaba de tirar. Dinero. Esto parece ser un baño. No abre. Creo que está cerrado. Pues creo que ya vi todo lo que puedo ver. Pero ya vi la habitación. Ok, me faltaba esto. Parece un tipo de buró. Ok. Parece un kit de herramientas. Un martillo, un destornillador y unas pinzas. Y una llave. Deben ser nuevas. Aún están selladas. No, realmente no necesito en este momento, así que las dejaré aquí. Creo que empiezo a entender. Esta habitación debería ser... Dormir en cualquier otro lado que no sea el dormitorio. Va a ser visto como dormir en clases y se castigará acorde a lo mismo. Esta es mi habitación, mi dormitorio. Alguien debe haber cargado hasta acá después de que quede inconsciente. Así que eso responde a preguntas. La siguiente pregunta es: ¿dónde están todos los demás? Hay una forma de averiguarlo. ¿Debo salir de aquí? Ok, vámonos. Salí corriendo a la habitación para encontrarme con todos los demás. Pero había alguien que me estaba esperando. Era como algo mostrado en una serie de vieja televisión. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah!
Sayaka. Oh, Sayaka. Are you okay? Lo siento. ¿Estás bien? I hope you're okay. Estoy bien. Espero que tú estés bien. Lo siento sobre eso. Ella tendía una sonrisa avergonzada en su cara. Me paré lentamente. ¿Estás bien, Sayaka? ¿Estás herida? Te hace sonar peor de lo que realmente fue. Estoy completamente bien. Sé cómo me veo, pero realmente estoy hecha de bastante músculo por estar saltando de arriba y abajo en el escenario. Eso es bueno, entonces. Pero, ¿estás tú bien? ¿Sabes? Después de que Mondo te golpeó. Eso es verdad. Fui noqueado. Frente a todos los demás. Creo que mostré mi poco aguante desde el principio. Makoto. Estoy bien. Nada mal está por acá. Eso es bueno. Estaba un poco preocupada. Gracias. Aún así, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Realmente vine a traerte. ¿Viniste a traerme? Bueno, si realmente te sientes mejor, estoy esperando que pudieras ir al comedor. ¿Al comedor? Sí, al comedor. ¿No escuchas? Tengo un pequeño problema de audición. Después de que te noqueara, todo el mundo decidió ir y hacer lo que sea por sí mismo. Decidimos que sería más efectivo si nos separábamos e investigamos. Así que accedimos a juntarnos todos después y hablar sobre lo que cada uno encontró. Así que parece que es el momento de volvernos a juntar. Si eso es lo que está pasando, bueno, por supuesto, voy contigo. ¡Esta sonrisa psicópata! Ok, vamos. Me adelantaré. Te veo en el comedor. ¿Eso? Es de donde salí. Mi nombre y una imagen está en el papel. No hay razón para volver adentro. Quería ver qué era eso. Oh, Sayaka. Parece una clase de hoja de nombre. Todas las puertas parecen exactamente iguales. Ok. Chihiro. A ver. Sakura. Celeste, Junko, Yakuya, Mondo, Kiyotaka, Kyoko. Está al lado de Kyoko, de Sayaka, el frente de Mondo, culeros. Ok. Creo que acá hay más. Leon, Yasuhiro y Rank. También, todo se está rodeando acá. Ah, ese es el basurero. Soy yo, pareciera que... O Makoto es muy, muy chaparro o parece que viene corriendo agachado. Baño de hombres. Que recordar que está acá. Este es el baño de mujeres. Realmente no es tan útil para mí. La puerta no se abre. Debe estar cerrada con candado. La lavandería. ¿Qué están viendo acá? ¡Ah! Déjame ver las cosas, joder. Ah, ok, era aquí. Este debe ser el comedor de los dormitorios. Parece bastante limpio, así que todo está bien. Creo que realmente no es importante ahora mismo con nosotros estar prisioneros aquí. Bueno, eso es cierto. Nadie estaba ahí esperándonos.
No teníamos mucha opción, así que deberíamos esperar aquí mismo. Ok, entonces vamos a esperar aquí. ¿Lo escuchaste? Como dije, soy psíquica. Empiezo a pensar que sí tiene poderes. Vamos, lo estoy bromeando. Deja de imaginarme desnuda, por favor. No. En serio, solamente tengo muy buena intuición. ¿Sí es realmente buena intuición? De la nada. Fue de la nada, pero aquí viene un tutorial. Ahora mismo vamos a hablar de las reacciones. Vas a estar hablando con Sayaka, ¿verdad? Bueno, mientras hablar con ella, palabras moradas van a aparecer. Y aquí es como funciona. Cuando una palabra morada aparece, tienes que encontrar la función G. Vas a tener una reacción. ¿Eres familiar con las reacciones? A veces he hecho muchas, pero ya tiene rato que no las hago. Bueno, solo es en caso de que no, es complicado. En ese punto tú puedes ser el D-pad para mostrar la selección y el botón A para confirmarla. Entonces cuando aparece el diálogo, tú puedes como reaccionar a todo lo que ellos te están hablando para poder más información. Dar con alguien sobre ese tipo de cosas se llama reacción. Ok, haz lo mejor para disfrutar de la mejor vida escolar. Lo has empezado a usar, ¿eh? Bueno, eso es espectacular. Asegúrate de mantener tu mente en las historias para poder seguir avanzando. Pues... Ah, no, sí puedo ver cosas. ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Las 7 p.m.? Estaba sin conciencia demasiado tiempo. Ya veo. Sin poder encontrar una ventana, perdí el sentido del tiempo. Tengo que quedarme en este lugar por mucho tiempo. Tal vez se me vuelva loco. ¿Tu monitor? Ese es el tipo de monitor en el que Monokuma apareció. Ahora mismo solo estamos buscando cosas en la escuela. Ni siquiera quiero pensar en eso. Tal vez aparezca la próxima vez. ¡Sayaka! ¡Eres plana! ¡Grosero! No me refería. Hey, ¿cómo es, Makoto? ¿Qué pasa? Bueno, solo es. Vas a seguir con lo de las superintenciones, pero quería preguntarte sobre algo. ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que querías preguntarme? Makoto, ¿de pura casualidad tú estuviste en la secundaria de Backroot? ¿Tal vez estabas en la clase 2? Bueno, realmente lo estaba. ¡Lo sabía! ¡Te asesinaré! ¿Qué? Esa cara de malévola. Fui ahí, yo también fui ahí. Estaba en la clase 4. ¿Me recuerdas? Yo te recuerdo. No sé, la escuela secundaria, ella ya era una celebridad alrededor de los estudiantes alrededor de ella. ¿Cómo podría olvidarla? Lo que me sorprendió en su pregunta fue que ella me recordara a mí. Nunca hablamos entre nosotros, pero de alguna forma aún así sabía que yo, quién era yo. ¿Estás bien? Sí, por supuesto, solamente estaba aprendido de que tú me recordaras. Fuimos de la misma escuela por 3 años, por supuesto que te recuerdo. Bueno, eso es cierto, pero... Había bastantes estudiantes de nuestro grado, ¿no es así? Aparte, nunca he sido el tipo de persona que realmente destaca. Soy promedio para básicamente todo y todos mis jóvenes son totalmente normales. Incluso normal sería llamarme aburrido. ¿Ah, aburrido? Asesinable, diría yo. ¿Qué? Nada. ¿De qué estás hablando? Eres muy extraño. Te asesinaré. ¿Extraño? Eso es. Ella se empezó a leer, a reír. Ella se empezó a reír bastante más fuerte. De alguna forma, esa misteriosa sonrisa hacía que mi corazón se calmara. ¿Te asesinaré? Su sonrisa era la sonrisa más amable que había visto en alguna persona.
Voy a ver cómo te desangras mientras te clavo el quinto costura. De cualquier manera, estoy emocionada. Estoy muy feliz de eso, de que alguien esté aquí. Hablando de eso me hace sentir muchísimo mejor sobre todo esto. ¡Es sorprendente, Makoto! No, realmente no lo soy. No soy nada comparado con ustedes, los definitivos. Pero tú eres el único que me ayuda a encontrar el coraje otra vez. Ninguno de esos definitivos. Eso es porque okay. Estoy diciendo eso. ¡Te mataré! ¿Qué? No, gracias por ayudarme. No voy a cometer el asesino definitiva. ¿La qué? Asistente. Ah. ¿Mi asistente? Sí, asesina. ¡Asistente! Te voy a ayudar con todo lo que pueda. Así que vamos a salir de aquí juntos, ¿sí? Cuando ella empezó a decir ese tipo de cosas, yo solamente me empecé a emocionar. Mi corazón se empezó a acelerar bastante y mi pene empezó a crecer. Creo que todavía no hay nadie aquí, pero estoy seguro que van a empezar a aparecer pronto. Casi como ella lo hubiera adivinado, ella empezó a abrir la puerta del... Se empezó a abrir la puerta del comedor. Entonces ya que decía eso. ¡Wow! Realmente eres muy buena. ¿No podría ser la vidente definitiva? ¡Ey! ¡Ese es mi puesto! ¡Hey! ¡Oh! ¡Makoto Sayaka! ¡Makoto Sayaka! Los dos han llegado aquí primero, ¿eh? ¡Qué mal! Pensé que le había ganado a todos. Lo siento, Jesucristo, ¡te he fallado! Quiero decir que no tengo suficiente espíritu. Creo que todavía no tengo tanto espíritu divino aún. Bueno, no me rendiré. La siguiente vez prometo que voy a ganar, no importa el costo. La justicia de Dios va a prevalecer ante todo. Eso es demasiado, ¿no crees así? Y después de eso, todos los demás empezaron a llegar uno por uno. Después de unos minutos, todos estaban reunidos en el... Okay, it looks like everyone's here. Time to start the meeting. Ok, todos parecen estar aquí. Tiempo de empezar la reunión. Vamos a hablar de lo que hemos visto a través de nuestras propias investigaciones. Lo más rápido que encontremos todo, más rápido podemos salir de aquí. Hold on a sec. Espera un segundo. ¿Cuál es el problema? No, es sobre... Ya sabes, ¿cuál es su nombre? La chica de cabello... plateado. Ah, sí, Kyoko. ¿Qué tiene que ver con ella? No sé qué. ¿Qué? Otra mirada al... ¿no? ¿Tan seguro como es? No había ningún lugar para ver. Me pregunto dónde fue. ¿Alguien ya lo ha visto? Todo el mundo cambió sus cabezas. Nadie la ha visto. ¿En serio? ¿No había aparecido Kyoko? ¿Podría ser por qué? Yes, indeed. Apuñalar, estrangular, destruir, aplastar. Es. Saquear, ahogar, prender en fuego, de cualquier manera que ustedes deseen. Deben matar a alguien para que pueda salir de aquí. Es tan simple como eso. Rezo un consejo para ustedes. Hagan todo lo que pueda para que sea lo peor posible. ¿Es posible? Ella realmente estaba... ¿Tiene un puto sueño? Solamente estaba sobrepensando. ¡Diablos, Kyoko! Si vas a llegar tarde de esta manera, tu primer día de escuela. Solamente llegó tarde. No le dijo a nadie que iba a llegar tarde. ¡Eso es una cosa que no es nada cristiana! Realmente está haciendo un dolor en los huevos, ¿sabes? Bueno, ¿qué es lo que quieres que haga? La puntualidad no es todo. Ahora entonces, declaro la primera sesión de la Academia de Pico de Esperanza. ¡Ha comenzado! Tal vez simplemente voy a escuchar lo que todo mundo tiene que decir. Ok, hagamos eso. ¿Tú sabes?
Ah, ¿qué pasa? Siento que me gusta tu asesina personal. ¿La qué? Asistente personal. ¿No crees que es así? Tal vez no soy la mejor asistente del mundo, pero haré todo de mí. No, ya hiciste demasiado como mi asistente. Bueno, hablemos primero con el primo. ¿Por qué no puedo hablar con ninguno de ellos? Y ella no tiene nada que decir. Ok. Así que, ¿cómo estás tan oscuro sobre todo esto? Déjame explicarte lo que está pasando. Todo el mundo se separó para investigar diferentes partes del edificio. Así que yo creo que acá todo el mundo fueron por su propio camino. Incluso Kyoko. Taka. Pasé bastante tiempo buscando en los dormitorios. Sí. Tal vez haya descubierto el descubrimiento del milenio. Incluso a veces tal vez mayor que el manto divino. Encontré dónde exactamente, cuál es la habitación para cada persona. Ay, sí, hemos descubierto todo eso. Ya. Yeah. Sí, todas las habitaciones tienen su nombre puesto en cada uno, así que creo que cada uno tiene habitaciones asignadas. Y cada habitación. Cada habitación. Sí, creo que era algo así. Como que estaba medio femenina. Y cada habitación estaba puesta con las clases. Nombre preso de cada uno. Eso confirma que la habitación en la que estaba acá era de hecho mi habitación. ¿Tú crees? Y Chiquero y yo encontramos que todas las habitaciones son completamente a prueba de sonido. Sí, tu vecino no podría gritar tocando todos los pulmones, pero nadie podría oírlo. Bueno, entonces cada habitación tiene su propio baño privado, que también se puede cerrar. Pero parece que solamente hay seguros en los baños de mujeres. Ah, pero cuando yo chequeé mi baño, estaba definitivamente cerrado. Estaba raro. Quería volverlo a checar después. Hay muchas habitaciones. Por eso. Estamos asumiendo de que vamos a baño. Bueno, es mejor que no tenerlas. Debemos estar felices por lo que nos provee nuestro Señor Jesucristo. Al menos no tenemos que para sobrevivir como animales salvajes. Pero la voz de toda esa parte es más fácil, pero. Pero. Es una. Puede ser todo lo que te vas a reportar. Puede ser que el señor estudiante de tipo S de honor. Got it. Ese es todo mi reporte. Vamos a mover a otra cosa. Voy a hablar con ella. ¿Realmente? ¿Eso es todo? Gracias.
Cierto, entendible. Parece que Leon, Hiro, Junko y Hiro no se agruparon. Leon, Yasuhiro, Junko y... Fuimos arriba abajo por la escuela, volviendo a checar todas las ventanas de los pasillos y las clases. Queríamos ver si podíamos quitar algunas de esas placas de metal. Pero lo que pasó fue... Nada. No, una mierda. No podíamos sacar ni uno solo de los que habían salido. ¿Qué debo hacer? Es exactamente, no hay ninguna esperanza de escapar. This is bad. Bad. Realmente pesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, cálmate. Estás empezando a hacerme sentir nervioso. You see. Y... lo mismo va para Orquina, Sakura y Mondo, Celeste, Topo y Fumi. Orquina, Sakura y Mondo. Yo creía que podíamos encontrar algo en alguna... de comunicarnos con el exterior, así que fuimos a visitarlo. Pero no encontramos nada, lo siento. Volví a la sala principal. Tal vez podía hacer algo por ese pedazo de metal gigante. Pero incluso con Sakura y yo, los dos no pudimos enfrentarlo. Golpeamos los escritorios, las sillas y nada. Era tan duro como... ¡metal! Bueno, sí, por supuesto, eso es metal. De cualquier manera, vamos a salir de aquí. No va a ser. Creo que podría solamente empezar a llorar, pero... no, debo mantenerlo. Debo mantenerme hidratada. Porque si no estoy hidratada, me muero. Como Dory. So then. Entonces, tal vez deba decirte lo que pasó después. No tiene nada que ver con comunicarse con el exterior. Pero es algo que debemos preocuparnos. Suena como el gato con botas. En la escuela y en los dormitorios estaba un lugar de... Pero había puertas en ellas. No pudimos encontrar una forma de abrirlas. ¿Y qué volvimos a checar? Las palabras. A este punto solo me son los capaces de abrir. However. Se supone que hay potencial de que haya alguna cosa que viene. Si ese es el caso, hay una oportunidad de que... nuestro camino de alguna forma. ¿Ok? You see. Ah, ok, eso ya lo escuché. ¿Faltan ellos? Para ser honesta. Creo que... no puedo decir que actuamos como uno. Bueno, también puedo decir que no hicimos nada con uno. Estamos todo el tiempo en el gimnasio. Honestamente, no somos el tipo de que se la pasa corriendo alrededor de la escuela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Solamente sentarse en el gimnasio todo el tiempo? Bueno, no es como que cualquiera de ustedes me hubiera invitado hoy. No, nadie. Nadie dijo que puede ir con ustedes en ellos. Yo les culpo a ustedes por dejarme fuera. ¡Es su culpa! Si hubieras querido venir con alguien, simplemente te hubieras dicho antes. ¡Olvídalo! Es como si yo hubiera querido ir a cualquier otro lugar con esa sucia puta como tú. ¡A la verga! ¡Puta! Te mantienes tan delgada como tu cuerpo. Pues es que me enferme. Ni siquiera sé cómo...
siquiera sé cómo reaccionar a eso, ¿sabes? ¿Cómo puedes decir eso tan horrible para alguien que acabas de conocer? Hey, come on. Chicos, como no debe de calmarse. Solo para su pie. Sí, ustedes son tan cercanas que parece que están peleando como hermanas. No creo que es lo que esté pasando, Sayaka. Así que eso es todo lo que tienen que decir. Pues creo que soy la última. Fui a mirar alrededor de la... del comedor. Encontré un refrigerador en la parte trasera de la cocina. Estaba lleno de todo tipo de cosas. Yo creo que no tenemos que preocuparnos por la comida, al menos. Eso es por ahora. Incluso con todo eso, somos 15. ¿Cuánto tiempo va a durar la comida? No podemos comer solamente semillas de sésamo o algo así. ¿Qué eso me hace? ¿Parakeet? ¿Qué es un parakeet? ¿Qué coño es un parakeet? Mi vida había escuchado esa palabra. Para... Ah, es... Era más fácil decir pajarito. ¿Crees que soy un pajarito? ¿No crees que soy un pajarito? No creo que tengamos que preocuparnos por eso. Todos voy a asesinar antes de que pase. ¿Qué? No tenemos que preocuparnos por eso. Toda la comida se restablece automáticamente cada día. Bueno, eso fue lo que dijo Monokuma. ¿Tú lo fuiste? Sí. Vino de la nada y me estaba checando el refrigerador y me dijo. Luego volvió a desaparecer. Se fue tan rápido que no podía creer que alguien tuviera... Ah, chinga. A ver, deme un segundo, banda. ¿Bueno? ¿Sí? Estoy en stream. Si alguien puede subir, por aquí rápido. Bye. Para cuestiones de la casa. Ok. Hey. Estuviera moviendo como una especie de control remoto. Un juguete armado. Eso le aparece de la nada. No puedo decir que se supone que esté asustado, ¿no? Pero todo está bien, ¿no? No, dije que iba a ser como que... Pero todo está bien, ¿ok? ¿No se trató de comer o algo así? ¿Eh? ¡Comérsela! ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, cuando tú dices comer, ¿cómo? ¿Qué tipo de comer? Vamos a... ¿Comió el coño? ¡Vamos, hey, hombre! ¿Qué te pasa, gordo? ¡Eso es gordofobia! Estás hablando como un... chico borracho. Ay, es como si hubiera un buen tipo de borracho, ¿sabes? Pero si es de porras... ¡Ey! ¡Dejen de estar diciendo estupideces! ¡Todos ustedes! ¿Siguen adormilados o algo? ¡Somos prisioneros aquí! ¡Y podríamos morir en cualquier segundo! Shit. Ella tiene razón. Vamos a hacer bromas estúpidas, ¿verdad? No, ahora mismo. Vamos a hacer algo. Una voz cortó el sonido interrumpiendo a Mondo. Están pasando bastante tiempo simplemente gritando y dejándose llevar. Ah, era Kirigiri. Pensé que era. Es que estaban. No sabía si era Kirigiri o era este de Monokuma. ¿Realmente creen que
¿Tienen tiempo para enfrentarse a eso? Nadie aceptó la realidad de la situación, ¿sabes? ¡Kyoko! ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¿Dónde mierda has estado? Perdón, insulté. Lo siento, Jesucristo. Acabamos de empezar la junta sin ti. No dijo una palabra. Solamente dejó caer una pieza de papel en la mesa. ¿Qué es eso? Parece un mapa de la Academia Pico de Esperanza. ¿Mapa? Pero, ¿qué diablos? ¿Dónde encontraste eso? ¡Claro que importa! Realmente nos está asustando ahora mismo. Pero, más importante. No importa, es lo que eso significa. Solo mira. El piso en el que estamos en este momento está puesto exactamente de la misma manera que la primera. Lo que quieres decir con esto es que realmente estamos en el pico de la esperanza. Bueno, en términos de producción, sí. Pero parece que tiene un número de extrañas renovaciones hechas aquí. ¿Renovaciones? Todavía no sé los detalles, pero todos los detalles. Pero realmente es el pico de la esperanza. Ni siquiera eso quiere decir que no fuimos raptados y llevamos a otro lugar. ¡Eso es tan estúpido que no es posible! ¡Es donde se supone que tiene que estar el futuro de la nación! Pero... ¿realmente es el pico de la esperanza? ¿Qué es el pico de la esperanza? ¿Dónde está la raza de estudiantes? ¿Qué es un estudiante? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a dejar de hablar de esto, sí! ¿Sabes? Todo lo negativo. Pero no estás preocupado. Las cosas no se ven nada bien. Preocupado. ¿Qué hay que preocuparse? Quiero decir, eso fue planeado, ¿verdad? Las personas a cargo del pico de la esperanza pusieron eso todo de acuerdo, ¿verdad? Yo me estreso mucho tiempo. Cada vez que esto pasa. Cada vez que me estreso, lanzo ectoplasma de mi boca. Las cosas buenas pasan para aquellos que esperan, ¿no es así? Así que solamente tenemos que calmarnos. Todo va a salir bien, ¿sabes? What's your problem? ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué es tan gracioso? Solo estoy muy feliz. Eso es todo. Parece que separarnos de investigar fue una buena idea después de todo. ¿Me escuchaste? Estar investigando alrededor fue una total pérdida de tiempo. No encontramos nada. No encontramos quién está detrás de esto. No encontramos cómo salir, ni siquiera sabemos qué está pasando. Es cierto que todo no está. Realmente no está tan claro para ti. ¿Estás bien con esto? Es perfectamente obvio que sí hemos sido impresionados así para una ocasión secreta de la que no hay forma de salir. Nadie tuvo una respuesta a eso. No queríamos aceptar la realidad. Pero se estaba mostrando directamente la cara. ¿Qué decir? ¡Forma! ¡De no pensar en eso! No, sin salida. Estamos atrapados aquí. ¿Qué se supone? ¿Qué hagamos? Es bastante simple. Si queremos subir solo me... ¡Stop it! ¡Eso! Todo el mundo cálmese, por favor. Ella puede hacer la voz normal y puedo poner la voz así como callada de a Sahina. Debemos parar y pensar qué hacer sobre esto, pues. Realmente va a haber
¿Algo que hacer? Solo lo que podemos hacer es adaptarnos. Adaptarnos a vivir nuestra vida aquí. Adaptarnos para vivir nuestras vidas aquí. ¡Vivir aquí! ¡Te siento que debemos aceptarlo! ¿Do you understand? Falta de adaptabilidad es una falta de supervivencia. Supervivencia no se basa en quién es el más fuerte o el más listo. Viene a quién se puede adaptar mejor. Para el que ha salido en la parte hasta arriba más de una sola vez, tengo unas sugerencias. ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres decir? Solo tenemos que entender que estamos atrapados aquí. Lo que quiere decir que vamos a pasar la noche. Ahora sí, tenemos que recordar las reglas aparte de la hora nocturna, ¿cierto? La noche es de 10 p.m. a 7 a.m. Algunas áreas están fuera del límite de noche. Así que, por favor, esté con precaución. Dormir en cualquier otro lugar que sea el dormitorio va a ser para dormir en clase, así que se va a ser castigado. Let's see. Así que, sin hablar del horario nocturno, tenemos que pensar en una regla por nosotros. ¿Qué es lo que quieres decir? Salir en la noche debe ser completamente prohibido. Es una pésima idea. Es una pésima idea. ¿Por qué? Porque como es una regla autoimpuesta, no hay nada que la castigue. Entonces, como nada lo castiga, nada impide que una persona realmente lo quiera hacer o no. Entonces, si lo hace, pues simplemente pues vamos a asumir que todo el mundo estuvo dormido. Pero, como todo el mundo está asumiendo que todo el mundo está dormido, va a ser mucho más difícil. Las circulaciones en la escuela normalmente nos dicen qué es lo que hemos que hacer en la noche. Me gustaría hacerlo oficial. ¿Pero por qué? La forma de las cosas acá, siempre que llegue la noche vamos a estar preocupados y ansiosos. Tenemos que estar preocupados de que alguien trate de matarnos. Exactamente, pero si todo el mundo se quede en la noche, pues realmente no habrá forma de saberlo. Sí. Tenemos que preocuparnos sobre la noche después de la noche. Por quién sabe cuánto tiempo. Simplemente nos va a destruir en poco tiempo. Así que sugerir que nosotros invitamos a la actividad a la noche es una forma de. Ahora sí. Aunque nadie puede ser forzado para ser cómplice. Tenemos que agregarlos. ¿Qué podemos hacer? No es lo que quieres decir, pero. Creo que puedo estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Es como dijo la gótica Lolita. Sí, algo así como esto. Simplemente nos vamos a autodestruir. Por par de todos los hombres aquí. ¿Por qué? Y en nombre de Dios. Oh, ok. Yo estoy de acuerdo en cooperar. Ey, tú no puedes decidir por todos los que estamos hablando. Así que todos están de acuerdo. Perfecto. Entonces, si me permiten. Espera, ¿dónde vas? Casi es hora de ir a dormir y quiero tomar una ducha antes de que... Así que, adiós. Moviéndose con elegancia pura, Celeste dejó el comedor. Su comportamiento se veía bastante natural. No podía imaginar a cualquiera pudiera tratar de tenerla. Así que parece bastante obvio lo que vamos a hacer desde ahora. Vamos a pasar la noche, eso parece. Así que, señor director, ¿qué es lo que sigue? Una persona realmente ya se fue. Bueno, entonces, ¿qué les parece si terminamos la reunión por hoy? Como ella dijo, casi es hora nocturna. Podemos preocuparnos. Primera hora mañana. ¿Tenemos que quedarnos en la noche? What can we do? Tenemos opción. Lo único que podemos es seguir los caminos y tratar de dormir. It sucks. Así que solo tenemos.
Está bien, pero ahora... Pero hoy... Pero, ¿qué vamos a hacer mañana? Nuestra única opción es separarnos y mirar otra vez. Y dejar que todo mundo... Ya vamos. Ok, hagamos eso. Hagamos eso. Entonces, si acabamos por hoy, bueno, qué bueno. Pues estoy exhausta. Con algunos movimientos pesados, todo el mundo se fue a su habitación privada. Makoto, ¿estás listo para dejarlo por hoy? Sí, claro, vámonos. ¿Realmente es donde vamos a estar aquí viendo nuestro futuro? Tienes razón, debería checar el baño una vez más antes de que vaya a la cama. Solo en los baños de chicas debería tener cerraduras, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a ver. No ¡Ah! ¡Equivocación! ¿No está cerrado? ¡Vaya mierda! Está hablando de una sobrereacción. Es como si ustedes vieran un fantasma o algo así. Como algún tipo de... ¿Oso robot? ¿Fantasma? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Makoto Naegi! ¡Esto es una... ¡Esto es malvado a la super duper potencia! ¡Tan malo que es mágico! ¡Ultra mágico! ¡Horrible, horrible ataque! Yo me he dado cuenta que tu baño... Que tu baño tiene... El baño de tu cuarto tiene un problema con el marco de la puerta. Ah, sí que esa es la razón por la que no se abre. Porque estás, no es porque está cerrada. Solamente hey, que la puerta no cabe. ¿No viste las noticias? ¿Qué no puedes leer? No, realmente no. No, lo siento. Los baños de los chicos no tienen seguro. Por ejemplo, un seguro en el baño de los chicos es un poco... Inútil, ¿sabes? Bueno, no es que sea inútil, quiero decir, bueno, transporten las aves y las abejas. De cualquier manera, hay un simple truco para abrir tus puertas. Ajá, para que se puedan masturbar. O sea, está diciendo que las mujeres no se masturban. No, bueno, no estoy diciendo eso, o sea, solo estoy diciendo de que pues... No, no soy un oso pervertido. Bueno, te voy a mostrar. Ok, listo. Entonces solamente tienes que girar la manija y levantarlo un poquito mientras jalas. Vamos, inténtalo. Giré la manija y abrí la puerta. Cuando la abrí, la puerta salió sin ningún problema. ¿Viste? Se abrió rápidamente. ¿No es loco? Tu puerta es la única que no cabe exactamente bien. Se supone que eres el estudiante suertudo. Pero parece que no tienes nada de suerte. De cualquier manera. Realmente de la nada ya no quiero estar aquí. Bye bye. ¿Eh? Espera, ¿qué? Demonios. Me estoy muriendo de ganas de ir. Este es el anuncio de la escuela. Son las 10 p.m. Es hora que es oficialmente hora nocturna. Tan rápido como las puertas de la salón principal sean cerradas, la entrada... está estrictamente prohibida. Ok, dulces sueños todos. Buenas noches, duerman bien. No dejen que él... Dejen que las pulgas los guardan. Huele como quemado. ¿Es aquí? ¿Me pongo acá? Chicos, me estoy muriendo de ganas de ir al baño. Ahorita continuamos. Denme solamente un segundo.
Listo, volví. Una disculpa. De plano es que no aguantaba. Y todavía no siento que es un buen momento para cortar el stream. No, no hemos avanzado mucho. Todo lo que puedo hacer es tratar de dormir un poco. Mientras uno estaba tratando de dormir para mí mismo. Susurrando para mí mismo. Colapsé en la cama. Mis ojos cerraron casi inmediatamente. No era como si estuviera listo para ir a la cama exactamente. Solamente estaba realmente exhausto. Es como si hubiera pasado un día completo quedándome viendo una televisión, mirando películas. Como algún tipo de ilusión en donde simplemente fue lanzado a un mundo fantástico. Sí, eso se siente completamente bien. No hay forma simplemente fácil de aceptar la situación en la que estamos. De la nada habíamos sido lanzados. A la que de la nada habíamos sido lanzados. Carajo. Ahí está. Así fue como las cortinas cerraron en mi primer día en Hope's Peak Academy. Acá en la Pico de Esperanza. Tan rápido, suficiente, estaba dormido. Había tenido demasiada esperanza que cuando me levantara había dado darme cuenta que solamente era un sueño. Era un poco triste, como un final podría ser. Pero lo vi bastante bien. Realmente era lo mejor. Bueno, ¿qué matiz? ¿Qué? Había olvidado esto. Como cualquier escuela normal, señor Monokuma va a ser un maestro amable. Pero sobre lo que estoy pensando por lo que viene, solamente estoy lleno de orgullo y alegría. Esta ceremonia más temprano fue absolutamente espléndida. Gracias a todos aquí. Recordar que todos son estudiantes del Pico de la Esperanza. Y estamos aquí para refinar sus ideales. Te los prometo. Voy a enviar a todos al mañana. Okay. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Son las 7 a.m. Y el horario de noche está oficialmente terminado. Tiempo de levantarse y brillar. Get ready to greet another beautiful day. Vamos, estoy feliz para agradecer otro hermoso día. Aparentemente era mañana, pero gracias a la falta completa de ventanas, no había forma de asegurarlo. De cualquier manera, ¿a dónde debería ir? Tal vez debería encontrar a Sayaka y podría darme cuenta de qué hacer de eso después. ¿Ella no dijo que era mi asistente ahora? Ok, es decidido. Voy a ir a su habitación. Con más evitación. ¡Buenos días, Makoto! ¡Buenos días! Sí, los arenetos de mañana son bastante deliciosos. What the fuck? Es una forma muy energizante de empezar los días. Ahora entonces, vamos a asegurarnos que los dos hagamos lo mejor por el día, por nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a hablar con el gato que se queja. Este gato es de morro. ¡Oh! Makoto Naegi. 1.60 es muy bajito. Pesa 52 kilos. Tiene 75 centímetros de pecho. ¿Por qué? El estudiante suertudo, sin suerte en definitivo. Ishimaru. Yotaki Ishimaru. Mide 1.76. Es bastante alto. Bueno, más o menos. Creo que mide más o menos lo mismo que yo. O sea, 12 centímetros menos. Pesa 66 kilos. Y tiene 79 pecho. Yakuya Togami. 1.85. ¡Wow! Ok, Byaku ya es muy alto. 68 kilos. Tiene mucho pecho. 86, 1.87. Un poquito más alto. 10 kilos de puro músculo. 1.75. No parecería tan alto. 37 kilos. Bastante delgado. ¡A la verga! 1.70 es alto, es relativamente alto, pero 155 kilos, no te pases de verga, y 150 kilos, centímetros de peso. Yasuhiro, 1.80, ok, Yasuhiro es el más alto. ¿Sayaka es más alta que yo? 83 de peso. Kyoko Ultimate. 48 kilos. Está muy delgada. Bueno, unos 67. Todos son más altos que Makoto. Makoto está súper chaparro. Sajima, 50 kilos y unos 60. Mira, mido lo mismo que Sajima. Toko Fukawa, 1.64, cual más alta, 47 kilos. Tiene mucho peso. 130 centímetros de pecho, 99 kilos de puro músculo y 1.92. ¡Wow! 1.64. ¿Qué parrita? Tiene bastante pecho. ¡Ay, Chihiro! ¡Chihiro está súper chaparrita! 31 kilogramos y está bien liviana, no pesa nada. Y está bien planita. Estas son las reglas de la escuela. Y aquí puedo grabar. Ok. Pues dijimos que estaban en el comedor y estaban en la... No puedo entrar. Aparece una puerta cerrada. Hay una esta en el piso. Ahora no, la puerta no se abre, no está cerrada. Parece un tipo de switch. Me pregunto qué es lo que hace. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí. Sí, vámonos. ¿Esto?
Parece que no puedo entrar. No tengo ninguna razón para ir a área de escuela. Necesito llegar a la habitación de Sayaka. Bueno, en el comedor vimos que estaba tres personas. Así que vamos a hablar con cada una de ellas. Buenos días, Kyoko. Días. Ay, parece que no vamos a ningún lado. ¿Necesitas algo? No en particular. Bueno, entonces. ¡Se fue! Kyoko se veía un poco, ¿cómo podría decirlo? Taciturna. Pero solamente está llevando las cosas relajada. ¡Buenos días, Byakuga! ¿No me escuchó? ¡Hey, Byakuya! ¡Buenos días! No estoy aquí para desayunar. No solamente estoy aquí para desayunar. No tengo el deseo. No tengo la necesidad ni el deseo de hablar con él. Así que sí me escuchó, solamente no respondió. Cero. No creo que quiera hablar. Ah, Makoto. Ay, buenos días, Makoto. Buenos días, Shihiro. Tú sabes, estamos aquí pasando las mañanas de buenos días, pero no podía ni ver las ventanas para ver si realmente eran de día. Bueno, eso es cierto. Lo siento, fue un poco raro, no me mates. ¿Qué? Tienes que disculparte. ¡No lo siento! Realmente se veía muy triste. Siento como que hice algo mal. I'm sorry. Realmente lo siento. Me asusté. Está bien, realmente. No te preocupes sobre eso. Ok. Conozco una persona que es exactamente como Chihiro. No la forma en la que viste, ni algo así, sino que más que... ¡Oh! Nunca había entrado aquí. Hay bastantes vegetales todos apilados. Hay de muchos tipos diferentes. No súper saludables, por supuesto. Pero prefería un pastel. Son algún tipo de cuchillos de cocina. Hay diferentes tipos. No tengo idea cómo cocinar. Oh, acá está. Es como un mostrador. Hay todo tipo de comida y cosas así alineadas. Incluso esta situación realmente, cuando veo esa carne, me excito un poco. Ya sé con qué me voy a masturbar. Oh, esta nota. ¡No! ¡Quería ver la nota! ¡No, joder! Ok. Vamos a la cocina. Oh, lavandería. Oh, hay un bañador puesto para lavar. Me pregunto si es de Asahina. Una máquina de planchado. Siempre es bueno tener... una máquina dispensadora. Siempre es bueno tener una bebida mientras estás lavando.
cualquier lavadora. Una lavadora. No es sorprendente de que esta es la... Uy, esa revista. Algunas revistas de acá. Tal vez realmente no me mataría. No. Me servirían para perder algo del tiempo mientras estoy lavando. Hablar con Haku. Oye, hombre. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la lavandería. Esta es la lavandería, ¿verdad? ¿Sientes bien, Hiro? Es totalmente destruido. Estoy bien. Solo estoy cansado. Pasé la última noche tratando de contactar a los espíritus del mundo. ¿Para qué es lo que pasaba? Pero me tomó todo el jugo mental, tipo... Aún así falló. ¿No era como algo que el clarividente definitivo realmente haría? ¿Realmente él puede leer la fortuna? Si estás tan cansado, ¿por qué no tomas una siesta mientras se limpia la ropa? Sí, buena idea. Pues vamos a la habitación de Sayaka. Hay un timbre al lado de la puerta. ¡Ah! Eso es el timbre. ¡Hola! ¡Buenos días, Sayaka! ¡Hola, Makoto! ¡Perfecto! ¡Justo a tiempo! Escucha, tengo un favor que pedirte. ¿Un favor? Solamente me estaba arreglando para irme. ¿Es ok si simplemente vienes conmigo? Tal vez podríamos hablar. Por supuesto, ¿a dónde vamos? Solo trae condones, ¿sí? ¿Qué? Estaba pensando buscar algo que me sirviera para defenderme. ¿Defenderte? Bueno... Mira que así puede aparecer y atacarnos en cualquier momento. Nunca sabes. De quien sea que nos haya atrapado aquí. El que haya presentado las reglas del asesinato. El nos ha puesto en una situación insana. Ya tiene razón. Nunca sabremos cuándo tal vez ataquen. Así que... Me gustaría tenerme protegiendo. No importa lo que pase. Una arma para protegerse a sí misma. Bueno, siempre que lo he pensado, ese aparador en la entrada del gimnasio tiene muchas cosas, tal vez. ¡Oh, el gimnasio! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Otra vez? Sí, debes dejar de imaginarme desnuda, ¿sí? ¡Ya! ¡Muchas veces! Vamos, solo bromeo. Realmente solo tengo una intuición sorprendente. También tengo ganas de hacerte todo eso, Makoto. Realmente es tan fácil de predecir. De cualquier forma deberíamos ir al gimnasio. No me jodas. Ir para allá. Chiro, llega tu bebé, me siento peleado y escuchando rock. ¿Cómo has estado tú después de lo de ayer? Pues desperté algo crudo, pero yo ahorita en la tarde ya me siento bien. Estuvo bastante divertido el stream con Axel. Dependiendo de ciertos momentos de historia, tal vez habrá momentos que no seas capaz de teletransportarte. Finalmente, trata de no teletransportarte dentro de cualquier pared. ¿Hay alguna forma en la que te puedas perder? Para siempre. ¿Qué? Espera, ¿Bugs? Voy a guardar tantito acá.
gracias a todos. Encuentra mi habitación. Puedo transportarme acá. Pero creo que iré aquí. Y ya de ahí me muevo. Vamos a ver, pues ahí acá. ¿Vas a ir al gimnasio, verdad? Ah, sí. Bueno, entonces hay que movernos. Lo mismo que ya leí. Pues suena a un trabajo. Me dijeron que por acá estaba Celeste. Soy Fumi. Most suspicious. Señor Rey, señorita Maizono, ¿a dónde van ustedes dos? Un hombre y una mujer acercándose tanto. ¡Ey! ¿Qué estás tratando de decir? Cuando dos personas están atrapadas en una situación de rehenes, y a través del curso de la historia se enamoran. No hay otra forma de expresar lo que decir. ¡Que es muy poético! Hey, Makoto, ¿tienes alguna idea de lo que está hablando? No, no tengo ni una sola puñetera idea. ¿Le puedo preguntar a Sayaka? Vamos a ir al gimnasio, no sé si... ¡Ah, joder! ¡Ah, aquí está! I hope you are well. ¡Hola! Espero que que ustedes dos estén teniendo un... ¡Ok! ¡Estén teniendo un bonito día! ¡Pero sí, excelente! Intercambiar ese tipo de conversaciones tan comunes es extraño. Tanto las circunstancias y todo. Sabes, algunas veces me asustas mucho. Bueno, me voy. Hey, deberíamos irnos. Sí. Vámonos para acá. Makoto. Si buscas la puerta del gimnasio, esta no es. Ah, creo que tienes razón. Hotel Desesperación. Salón 1A. ¡Oh, Toco! De hecho, hay mucha gente aquí, ¿no? Aquí están Mondo y León. Está en la tienda... esta de... Junko. Y... ok. Entonces, podríamos hablar primero con ellos. ¿Ah? La puerta no se abre, debe estar cerrada. ¿Salón B? ¡Ok! La tienda.
ustedes dos? ¿Teniendo una cita? ¿Qué? Vamos, Makoto. No lo hubiera adivinado, pero tú eres un jugador, ¿eh? No, no, no es como eso. Soy su asistente. Ser rechazado de esa forma, de alguna manera. No, su asistente. ¿Qué es eso? ¿Es como un tipo de juego de rol o algo así? Sorry. Bueno, de cualquier forma. Mientras estén en su trabajo, no me importa. No con los juzgos. De cualquier manera, si no les molesta. Ay, vamos al gimnasio. Vamos. Juego de rol. ¿Mentira que le quiere pegar una santa acogida? ¿Qué es esto? Tal vez si lo giro. Sí. Ahí está. Ok. Café. Ahí me salgo. Primero quiero aprender sobre esto. Dentro de tu academia, tú vas a encontrar monedas encontradas a través de la escuela. Estas son monomonedas, son tesoros valuables por reyes, incluso y ladrones. Puedes usar el menú para ver cuántas monedas llevas. Si pones las monedas en la máquina, hay una probabilidad de que tengas un premio. Mientras más monedas uses, hay mayor posibilidad de que puedas conseguir algo. Checa la sección de regalos en el menú para ver tus premios. Una Coca-Cola. Cola, perdón. Ah, ok. Ok, eso no sé qué es. Coca-Cola, espuma. Ah, graduación de alguien. Las esas de firmar están completamente en blanco. ¿Y la cola qué? Then almost addictive sweetness. Un dulzor adictivo. Vas con una comida chatarra y no puedes hacer un polvo para no perder. Sí se antoja, ¿no? Oh, un vento, genial. Y la última moneda. ¡Qué verga! ¡Qué chingados! Un vento lleno de arroz, ¿cómo se llama? Verga, se fue. Zanahorias, pimientos, champiñones y más. Tiene carne, así que es para alguien vegetariano. ¿Ok? Ahora juego.
¡Qué chingados! ¡Es un brasier! ¡Es un jodido brasier! Levanta tus manos, levanta tu espíritu. Ok. ¿Qué es esto? Ah, es un monitor. Aquí es Ventura. Ok. Ah, aquí está. Sí, definitivamente es una tienda escolar. Es una combinación entre japonés y occidental. Parece más una tienda de antigüedades. Ah, tengo una más. Dar una oportunidad. ¡Ah! Y audífonos de orejita de conejos. Entendible. Hey, Makoto. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estamos siguiendo haciendo lo que dijimos ayer. Realmente esperamos encontrar algo hoy. Si lo hacemos, estamos seguros que todos vamos a salir a ASAP. ¿Qué significa ASAP? No sé. Ha sido bloqueada por un enorme lagón. Vamos a hablar con Mondo. Mondo, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de encontrar una manera de salir de aquí. Cuenta que voy a intentarlo de nuevo. Debe haber una forma de abrir esta chingadera. Pero apesto en pensar ese tipo de cosas, así que solamente dejaré que ustedes lo averigüen. Una vez sea tiempo de actuar, solamente déjeme saberlo. Les voy a mostrar lo que un hombre de verdad puede hacer. Wow, suena como realmente podemos contar contigo. Vamos a hablar con Leo. Hombre, ¿qué carajo? ¿Qué es esta parte de metal haciendo? ¿Realmente es algo de aquí? Realmente es una puta operación. De cualquier forma, no hay nada alrededor de esto. Voy a aburrir de aburrimiento. Estar atorado aquí solamente está evitando que yo pueda seguir mis sueños, ¿sabes? ¿Qué? ¡Subirme un gran músico! Puedes sentir mi aura, ¿verdad? Las voces más fuertes del siglo aquí. Vamos. ¿Qué tan cool empezando a decir todo esto frente a una celebridad nacional? ¿Dijiste algo? Oh, lo siento, nada. Vamos acá. En su mente asesinando a todos. Makoto, tuve ese sueño otra vez. Es...
Ok, vamos al gimnasio. Figuras de terracota. No es lo que podrías en un gimnasio. Una estatua de Buda. Está lo destacado acá. Una placa. Recordar algún tipo de campeonato. Un casco de algún tipo. ¿Por qué está esto en demostración? Tengo monedas. Era esto. La espada, obviamente. Es una espada. Oh, creo que solamente es una réplica. Está bastante impresionante. Está todo cubierta de polvo de oro. Pero oh, apenas la toqué toda la mano se me llenó de oro. Mejor que nada. Deberías tomarla contigo. Tal vez te pueda ayudar a eliminar tu habitación. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que es mejor ser cuidadoso para tener acá. Deberías amarrarla con periódico o algo así. Solo así fue decidido. No veo nada que puedo usar como defensa personal. Ey, no te preocupes sobre eso. No es como que lo necesites de cualquier manera. Aparte, si cualquier cosa pasara o el tiempo llegue, yo te protegeré. ¿Tú me protegerás? ¿En serio? ¿Con ese cuerpo? Gracias por decir eso. Lo tengo de mi lado. Yo creo que necesito un arma después de todo. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que trajeras condones? Sí, pero... ¡Oh, Sayaka! ¡Sayaka! Esa sonrisa misteriosa. Puedes decir que vino del corazón. Me hace sentir más tranquilo. Ver esa carita mientras me la mamaba. No realmente. O sea, si yo fuera acá, eso sería básicamente un doyin, se estaría completamente desnuda. Yo creía que quería hablar contigo, pero ahora que estamos aquí, realmente no sé de qué hablar. Lo siento, yo fui la que te invitó a venir por acá. A venirte en mí, lo siento. Está bien. Quiero decir, era mi primera vez, así que no pude controlar el disparo. Podemos solamente no hablar, ¿verdad? ¿No quieres que forzarte a ti misma a hablar? Podemos simplemente
irnos cada quien. Al menos te tengo que pagar un Uber porque pues estamos encerrados aquí. Quedamos viendo el espacio. No pagarme el Uber. Pero probablemente es súper aburrida. Solo que estoy quedando aquí parado sin hacer nada. No, no es que esté aburrida, es solo que... ¡Nunca lo había hecho antes! ¡Se hizo canon! ¡Se hizo canon! Tiempo, creo que tiene sentido. Parece una chica estudiante normal como yo. Es un montón de cosas que hacer todos los días, pero ¿en serio? ¿Ni con ningún fan, ni con nadie? Listen. Esto viene de la nada, pero... Makoto, tú tienes un sueño. A las noches. ¡Deja de imaginarte desnuda! Bueno, ¿qué sobre eso? ¿Cuál es tu sueño? Me encantaría oírlo. Mi sueño es... asesinarlos a todos. Siempre quise ser una estrella. No tiempo como pudiera. Crecí sin una mamá. Tú sabes... Mi papá trabajaba hasta muy tarde todas las noches. Siempre estaba en casa sola. Solamente era una niña, ¿entiendes? Fue realmente solitario. Pero todo cambió cuando me volvió una estrella pop. En la TV por primera vez. Ella era muy linda, era como una princesa. Ah, cuando vi una estrella pop, perdón. Ella podía cantar y podía bailar. Pero más que todo eso... Esa sonrisa. Mirar esa sonrisa podía calmar mi soledad. Hacía que mi soledad se derritiera. De que quería hacer eso un día y dar todo de mí para emocionar a otros. Eventualmente se convirtió en mi sueño. Eso es muy impresionante, que hubiera sido capaz de cumplir tu sueño de toda la vida. Honestamente es realmente increíble. Ay. Hice todo lo posible para llegar a ese sueño. Nunca había tenido relaciones, pero no sabes cuántos penes chupé. Sayaka, muchos. ¡Muchos penes! Quiero decir, incluso... algunas cosas que no eran tan... ¿Gratas? Sí, lo hizo. Sí. Yo creo que mientras sigas siguiendo tus sueños, algún día se van a volver realidad. Pero hacer eso puede quitarte los ojos de tus sueños. Ni siquiera un segundo. Incluso si a veces es un mal sueño. No sé si estás despierto. No sé si estás dormido. Para hacer tu sueño realidad tienes que mantener tu... tu mente enfocada. No importa qué. Como ahorita estoy lejos de... Tienes que seguir nadando contra la corriente, incluso si... incluso sin tomar tiempo para respirar. Es el tipo de mundo en el que vives. ¿El tipo de mundo en el que vives? ¿Realmente es tan duro? ¿No es tan divertido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te estás dando la mala idea! ¡Es súper divertido! But... pero eso es exactamente lo que me asusta.
que amo. Dios, nuestro grupo es asombroso. Somos rivales en un sentido, pero todos significan mucho para mí. Estamos actuando todos los días desde que éramos jóvenes. Estamos como una familia para mí. Sin ellas me hubiera rendido hace mucho. Para trabajar juntas y cumplir nuestros sueños juntas. Eso me ha traído mucha felicidad. Pero eso es lo que más me asusta de todo. Este mundo se cansa de nosotros, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces el sueño muere. Esos hermosos días llegan a un fin. Y todo el mundo debería dar su camino separado. Sayaka. Ella está temblando. Debe estar aterrada. Ella ha trabajado tanto y sacrificado tanto para llegar a donde sí está. Debe estar aterrada de perderlo todo. Esa fue la razón por la que decidí venir al Pico de Esperanza. Bueno, dice que si te gradúas de aquí, básicamente tienes el... Estás asegurando tu futuro. No, el éxito lo tienes asegurado. Perdón. Lo que significa que puedo seguir actuando con mis mejores amigas por siempre y siempre. Al menos fue lo que pensé. Realmente pensé eso, pero ahora que estoy atrapada aquí no hay forma de salir. Probablemente me están esperando. Mientras yo estoy aquí, el mundo de ahí está olvidándome. Wow. Minuto a minuto, todos están desapareciendo. Y aún así... Sayaka. Why? ¡No puedo quedarme fuera de aquí! Fue la primera vez que la escuché llorar desde lo más... Es lo más cercano de su ser. Sonaba desesperada. Pero podía entender. Y yo me sentía exactamente el mismo. Atrapado aquí. Mi sueño que puso demasiado esfuerzo a desaparecer para siempre. No puede ser algo que puede ser arreglado con unas pocas palabras. Pensó que estaba cargando. Sorry. No puedo ni siquiera imaginarlo. Lo siento, no quería quejarme. Creo que maté el amor, ¿verdad? No, no es para nada. Sorry. Realmente lo siento. Sayaka. ¿Realmente estás hambrienta? Antes de regresar, ¿por qué no vamos al comedor y vamos a comer algo? Ok. Así que... ¿Tú quieres hacerme algo de comer? ¿Quieres que yo les haga algo de comer? Realmente no soy tan... No, esto parece, pero soy muy buena cocinera. Aparte, ocupar cuchillo, rebanar carne. Es mi lugar favorito. ¡Wow! ¿Realmente esa es tu especialidad? ¿Rebanar carne? Ah, ¿aceite de chili? ¿Quieres decir el condimento? Solo bromeo. Su mute anterior desapareció, reemplazado por la brillante sonrisa que realmente estaba acostumbrado a ver. ¿Pero cómo pasaba tan rápido? Era como una máscara, como un tipo de expresión neutral. Creo que ahora sí ya llevamos bastante rato. Creo que vamos a cortar el stream aquí. Nada más vamos a ver que me deje un espacio para poder guardar. ¡Ja! La única cosa de mi habitación es una espada falsa cubierta en metal. Me hace sentir más incómodo. De cualquier forma, aún queda bastante tiempo el día. Realmente no me quiero quedar aquí. Tal vez vaya a dar una vuelta. Ah, ¿vas a pasar el tiempo libre? ¿To hear more? Absolutamente. Nuestras vidas en la escuela aquí... Ah, como ahora vives aquí en la escuela, vas a tener tiempo libre en ciertos puntos. Durante tus tiempos libres puedes pasar tiempo con tus compañeros de clase y hacer más fuerte su amistad. Puedes también darles regalos que pueden potencialmente darles una mejor impresión de ti. Puedes decir, en la Monomono Machine, en la tienda de la escuela. Ven rápido y pronto. En algunos puntos te vas a dar en momentos íntimos
y nueva información va a ser añadida para los reportes de la carta personal. Esos eventos pueden solo verte abrir nuevas habilidades, que van a probar ser bastante útiles mientras tú juegas el juego. Te recomendamos mejorar todo y profundizar todas las relaciones que puedas. También ten en cuenta que mientras hables con compañeros el tiempo va a pasar. Cuando tú termines de hablar con ellos, automáticamente regresarás a tu habitación. Después de cierto tiempo pasado, tu tiempo de vida va a acabar y la historia va a seguir progresando. Tú prefieres no pasar el tiempo libre, tú siempre puedes ir a dormir y saltarlo. No recomendaremos este aproximamiento, pero si realmente prefieres avanzar con la historia, entonces... De cualquier manera, ¿por qué no tratas de pasar algún tiempo con la señorita Maizuno? Ella es tu compañera ideal para empezar esto. ¿No piensas? Ok, yo ya conozco este juego. Yo ya conozco qué es lo que pasa. Pero como me lo está mencionando, me está diciendo de que se va a morir Maizuno. Y ya vimos que se muere Leon. Entonces estamos conscientes de que o se muere Leon y la asesina es Maizuno, o se muere Maizuno y la asesina es Leon. O sea, ya nada más por el video promocional donde me muestra que se muere Leon, más sumado al hecho de que me están diciendo todo esto de la parte de... De que ahorita la pase con Maizuno, que es la compañera ideal, toda esa parte. Es como de que... Sí me estás básicamente diciendo de que son los dos personajes que se van a morir. Pero ok. Voy a guardar. Y voy a regresar a la sala principal. Chicos, los quiero un chingo. Este video duró más de lo que realmente quería que durara. Pero pues la verdad, Danganronpa es un juego con el que me pico bastante. Es Danganronpa, al fin y al cabo, es una de mis historias favoritas. Nos vemos mañana con el Nuzlocke de Pokémon. Los quiero. Bueno, ¿cuándo somos? Sí, nos vemos. Bye.